Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva sesión de la historia de la izquierda en México. Un, un curso que nos llega gracias a la Brigada para leer en libertad y la Fundación Rosa Luxemburg, eh, que es eh, la Brigada para leer en libertad. Es una asociación sin fines de lucro dedicada a, a la difusión de la cultura y la lectura eh, en alianza con el movimiento social. Eh, antes de empezar, quería hacerles algunos anuncios. Eh, la Próxima semana empezamos una feria de libro, pero antes, el jueves en la noche, tenemos una, una presentación eh, Dune con, con el escritor José Luis Zárate. A, al, el jueves, este jueves a las 9 de la noche, eh, no se lo pierdan, sobre esta, esta novela y película y serie de ciencia ficción. Y después empezamos eh, la feria del libro del Zócalo cerca de ti. Esta vez en la Alcaldía Iztapalapa, en la macroplaza de Iztapalapa. Empezamos el, el ya desde el, desde el jueves, va a estar abierta, pero empieza la programación desde el viernes. Y en particular los quiero invitar a, a, a una presentación que vamos a tener el sábado a las 4 de la tarde, ahí en la macroplaza de Iztapalapa, eh, de mi libro Primo Tapia, Romance y Vida. Eh, es ilustrado por Rapé y Rapé va a estar ahí acompañándome en la presentación de este libro. Entonces, eh, en persona, ¿no? para vernos ahí este, en persona y les pueda yo eh, eh, firmar el libro si me, si me van ustedes a ver. Eh, bien, entonces, entremos en, en materia del, del día de hoy, del curso. Hoy quiero empezar una serie sobre uno de los, de los escritores más importantes de la, de la literatura mexicana del siglo XX y uno de los protagonistas de la, de la izquierda también más importantes, José Revueltas. Eh, quiero abordar su vida desde el punto de vista de, de su evolución, ¿no? Es, es un, un personaje que evolucionó muchísimo en su, en su pensamiento. Eh, partió de, 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 una, de, de una posición de. de muy radical de izquierda, con un muy claro criterio de clase, a lo largo de, su, de sus primeros años, de su juventud, porque empezó muy, su carrera política muy, muy precozmente, este, se fue, en cierto modo, haciendo más moderado, pero a diferencia de muchos otros izquierdistas de su propia generación y de toda generación, eh, en vez de seguirse haciendo más y más moderado hasta terminar reconciliado con el orden social, a la mitad de su vida tuvo una crisis personal que lo, que lo volvió a ser cada vez más radical, lo, lo, empezó a evolucionar en el sentido opuesto y en cierto modo fue el único o de los pocos eh, militantes de su generación que acompañaron el, la nueva radicalización de la izquierda a partir de los años 60, eh, asociada a lo que se llama la nueva izquierda. Entonces, eh, esto fue una, en cierto modo una hazaña intelectual única eh, y pues quiero justo hablar de, de esta hazaña en dos sesiones. La primera voy a, voy a tratar la primera mitad de la vida de revueltas, en la que se fue haciendo cada vez más moderado, por decirlo así, se fue eh, reconciliando más y más con el orden social. Y en la segunda veremos eh, cómo dio un giro en redondo y se fue haciendo más y más radical otra vez, eh, hasta para, luchando por reconstruir la independencia eh, política de la clase obrera, que fue la... la la meta de su vida, sobre todo de su vida madura. Eh, en fin, eh, José Revueltas nació en Santiago Papasquiaro, eh, que es un pueblo ubicado a unos 100 kilómetros al noroeste de la ciudad de Durango, el 20 de noviembre de 1914. Hijo de Romana Sánchez y José Revueltas, padre, que entonces era un comerciante bastante próspero. Para cuando nació José, el matrimonio de Revueltas ya tenía dos hijos y cinco hijas y después tendría una hija y un hijo más. En este punto, los dos hermanos mayores de José, Silvestre y Fermín, vivían y estudiaban en Estados Unidos, el uno música y el otro pintura. En 1920, cuando José tenía seis años, la familia Revueltas, entonces en la cima de su prosperidad, se trasladó a la Ciudad de México y se instaló en una casona de la colonia Roma. Los hijos que estaban en edad escolar, incluido José, pudieron inscribirse en el Colegio Alemán, una escuela privada de clase alta que estaba cerca de donde ahora está el Foro Alicia. Sin embargo, en 1923, don José murió y la familia eh, de golpe perdió su prosperidad. Doña Romana y sus hijos tuvieron que dejar la colonia Roma para establecerse en la Merced. El pequeño José, de nueve años, y sus hermanas tuvieron que dejar el colegio alemán para completar la primaria en una escuela pública. En esa época, Fermín Revueltas, que tenía 22 años, regresó a México e invitado por Diego Rivera, se sumó al proyecto mural de la Preparatoria Nacional. Para entonces, Rivera había ingresado al Partido Comunista y por iniciativa suya, los muralistas eh, de la Preparatoria constituyeron el famoso sindicato de pintores, escultores y obreros técnicos. Llevándole recados a su hermano Fermín, el pequeño José conoció de cerca a este grupo de pintores. Hacia 1927, tras completar el primer año de una en una secundaria pública, José decidió que no le gustaba el sistema escolar y con permiso de su madre dejó de asistir a la secundaria para dedicarse a leer por su cuenta en la biblioteca pública. En los siguientes años completaría su educación con un curso técnico de electricidad y asistiendo a conferencias de filosofía y humanidades, mientras tra trabajaba como ayudante en la ferretería Ricoy y Trujillo. En 1928 también regresó a México su, su hermano Silvestre, que comenzó una carrera que sería fulgurante como compositor, director y organizador eh, artístico y sindical de los músicos. Aunque Silvestre no se unió al Partido Comunista, sí se convirtió en uno de los más activos compañeros de ruta, como se decía entonces. En mayo de 1929, cuando José tenía 14 años, estalló en la Universidad Nacional un movimiento estudiantil que incluyó a la preparatoria y que terminó consiguiendo la autonomía universitaria. En ese contexto, José, sin ser estudiante él mismo, conoció a algunos jóvenes preparatorianos de su misma edad, entre ellos Enrique Ramírez y Ramírez y los futuros escritores Efraín Huerta, Rafael Solana y Octavio Paz. Pero aquel ambiente de la preparatoria no era su única influencia. En esa época, el contador de la ferretería en la que trabajaba José era un joven algo mayor llamado Manuel Rodríguez, militante comunista activo en el Socorro Rojo. Fue Rodríguez quien, en las bodegas de la ferretería, le explicó al inquieto adolescente los rudimentos del marxismo. Al interior del partido, Rodríguez simpatizaba con el ala izquierda que había dirigido Julio Antonio Mella hasta su muerte en enero de 1929 y desde entonces dirigía el estadounidense Russell Blackwell, eh, fundador de los Pioneros Rojos en México y dirigente de las Juventudes Comunistas. Durante el verano de 1929, justamente en la época en que Rodríguez le enseñaba marxismo al joven José, Blackwell se declaró abiertamente trotskista e inmediatamente fue expulsado del partido. Entonces organizó con los otros expulsados un pequeño grupo trotskista independiente que luchaba por su reingreso en el PCM. Así, hacia el mes de octubre, cuando José decidió que quería militar en el movimiento revolucionario y la juventud comunista lo rechazó por ser sospechosamente joven, por recomendación de Rodríguez se unió al pequeño grupo trotskista de Russell Blackwell. ¿Qué significaba en ese punto ser trotskista? Hasta ese momento, los partidarios de Trotsky se habían caracterizado por una interpretación más radical de la tradición bolchevique. Por eso eran conocidos como la oposición de izquierda. En la URSS, rechazaban las concesiones a la economía privada y pedían una industrialización más rápida. En el mundo capitalista subdesarrollado, rechazaban la alianza política con el nacionalismo burgués, cuyo prototipo había sido el Womindang chino. En México, el ala izquierda, eh, dirigida por Blackwell, pedía la organización de una central sindical independiente de la CROM, la ruptura radical con los políticos burgueses y la expulsión de los líderes campesinos que, como Úrsulo Galván, operaban bajo su protección. Sin embargo, inmediatamente después de haber expulsado a Trotsky y sus partidarios, a partir de 1928-29, eh, el movimiento comunista oficial se radicalizó por decreto de arriba hizo suyas muchas de las demandas concretas que habían distinguido a la oposición de izquierda. En la URSS se emprendió la colectivización forzosa del campo y la industrialización acelerada. Y en el mundo capitalista, la Comintern exigió la ruptura no solo con las fuerzas burguesas, sino también con los socialdemócratas. En México, tal como había pedido el ala izquierda, los comunistas fundaron una central sindical independiente, la COSUM, lanzaron una campaña electoral opositora, y poco después expulsaron del partido a Úrsulo Galván y sus compañeros. Así, a los trotskistas solo les quedaron diferencias teóricas y una sola demanda práctica y clara, pero imposible de realizar en las condiciones de la clandestinidad, la vuelta a la democracia interna. Así, el grupo de Blackwell no logró reclutar a nadie en sus primeros meses, salvo aquel muchachito de 14 años rechazado por la juventud comunista llamado José Revueltas. Ese 7 de noviembre, las distintas facciones comunistas celebraron un mitin en el Zócalo para conmemorar el doceavo aniversario de la Revolución Rusa, y José asistió como parte del grupo trotskista. Para entonces, el gobierno de calles había proscrito a los comunistas, así que la policía, que no hacía distingos entre facciones, disolvió el mitin y arrestó a los manifestantes. Entre los detenidos estuvo José Revueltas. La mayoría de los presos fueron conducidos a la penitenciaría pero al muchacho se le envió al Tribunal de Menores, donde se le condenó a pasar hasta un año de reclusión. Ante eso, el joven reo decidió ponerse en huelga de hambre para exigir que se le tratara como adulto, pero al cabo de una semana se dio cuenta de que no sería escuchado y tuvo que levantar su huelga. En esos días cumplió los 15 años. Revuelta seguía interno en el Tribunal de Menores, cuando en febrero de 1930 tomó posesión el presidente Pascual Ortiz Rubio. Ese día, un fanático cristero intentó matar al nuevo presidente, pero solo logró darle un pretexto para recrudecer la represión política. Al cabo de cuatro meses en la correccional, el primero de abril de 1930, Revueltas fue liberado e inmediatamente volvió a integrarse al grupo trotskista de Blackwell. Sin embargo, a las pocas semanas, el propio Blackwell fue arrestado y encarcelado en Lecumberri, de donde no saldría sino un mes después para ser deportado a Estados Unidos. En su ausencia, aquel primer grupo trotskista mexicano se disolvió. Como ya señalé, en este punto las diferencias entre la oposición de izquierda y la dirección comunista parecían poco claras a la mayoría de la gente, incluso a los participantes. Así que Revueltas decidió desentenderse del trotskismo y en julio solicitó su ingreso a la Juventud Comunista. Para entonces ya tenía un historial de prisión y huelga de hambre, así que debido a su experiencia y a su precocidad fue aceptado directamente en el Partido Comunista. La época en que José Revueltas inició su militancia en el PCM eh, estuvo marcada por la persecución autoritaria del gobierno mexicano y por el heroísmo que la militancia exigía cotidianamente a los comunistas. Los tiempos, sin embargo, no se prestaban al libre intercambio de ideas. En esa época, el movimiento comunista mundial manejaba un discurso sectario que caracterizaba a todas las corrientes no comunistas, eh, desde los socialdemócratas hasta los fascistas, como enemigas en la misma medida, y se negaba a colaborar con las otras tendencias obreras, incluso a nivel de la actividad sindical y el combate callejero al fascismo. Curiosamente, ahora era Trotsky el que pedía acciones conjuntas con la socialdemocracia para enfrentar a los fascistas. Pero, desde la deportación de Blackwell, prácticamente no quedaba nadie que representara esa línea en México. Ya siendo miembro del PCM, el 7 de noviembre de 1930, es decir, justamente un año después de su primer arresto, Revueltas, que estaba por cumplir los 16 años, ayudó a colocar una enorme pancarta roja en la fachada oriente de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, con un texto que festejaba la Revolución Rusa y llamaba fascista a Ortiz Rubio. La pancarta ondeó por media hora antes de que los bomberos pudieran bajarla. La policía arrestó a una multitud de sospechosos, entre ellos a Revueltas, pero no pudo identificar a los verdaderos culpables y tuvo que dejarlos ir a todos. En los siguientes años, como parte del movimiento comunista clandestino, Revueltas ayudó a organizar diversas pequeñas huelgas, como una de los tranviarios de la línea eh, México-Tacuba. En julio de 1932, cuatro meses antes de cumplir los 18 años, fue arrestado por tercera vez. En esta ocasión, fue enviado a la prisión militar de Santiago Tlatelolco donde participó con los demás presos en una nueva huelga de hambre. Entonces, como se acostumbraba entonces, los presos políticos fueron deportados a la colonia penal de las Islas Marías, en el Océano Pacífico. Además de revueltas, en esa tanda de 22 presos estaban varios líderes importantes, como el, el dirigente obrero Miguel Ángel Velasco, el editor del Machete, Rosendo Gómez Lorenzo, el peruano Jacobo Hurwitz y el joven abogado Evelio Vadillo la campaña que el Partido Comunista lanzó por la libertad eh, de revueltas en particular, su niño prodigio, enfatizaba precisamente su juventud, incluyendo fotos y anécdotas de José como niño. En esa época, quien dirigía la colonia penal de las Islas Marías era el general Francisco Mujica, siendo un hombre de principios izquierdistas, intentaba hacerles la vida menos dura a los presos. A las pocas semanas de la llegada de Revueltas a las islas, las autoridades se dieron cuenta de que era menor de edad y tuvieron que dejarlo ir. Aún se conserva el salvo conducto firmado por Mújica, donde pide que se le dé paso franco al muchacho. Sin embargo, para entonces, Revueltas había enfermado de paludismo y aún así fue arrojado solo y sin dinero al puerto de Mazatlán. Temblando de fiebre y mendigando ayuda, pudo volver a la Ciudad de México justo antes de cumplir los 18 años. Para esta época, el movimiento comunista oficial había perdido totalmente su democracia interna. Así, a principios de 1933, cuando se descubrió que Manuel Rodríguez, el mismo que había reclutado a revueltas cuatro años antes, tenía simpatías trotskistas, él y los otros jóvenes afines fueron expulsados del PCM también. Según contaría en sus memorias Benita Galeana, José Revueltas era el secretario de su célula y fue él a quien le tocó conducir las expulsiones. En febrero de 1934, o sea, al año siguiente de estas expulsiones, un movimiento de peones agrarios estalló en Nuevo León y el Partido Comunista envió a José Revueltas para asesorarlo. Así que Revueltas militó primero en Sabinas Hidalgo y luego en Camarones, donde finalmente fue detenido el 7 de abril de 1934. Junto con otros tres dirigentes de la huelga de peones. Acababa de cumplir los 19 años y ya había sido arrestado cuatro veces. Entonces, los cuatro presos fueron enviados a una prisión de la Ciudad de México, donde estuvieron cerca de un mes, hasta que a principios de mayo fueron deportados otra vez a las Islas Marías. Era la segunda vez que revueltas en enviado a esa colonia penal. Según reportaría el machete, ese julio, cuando llegó una nueva tanda de presos políticos a las islas, Revueltas los recibió cantando la internacional, por lo que un guardia lo cayó de un culatazo, dejándolo herido. Fue en esas condiciones en las que se forjó el criterio de clase del joven marxista. Un criterio poco elaborado, juvenil, burdo, pero claro y tajante. No basado en libros, pues no había sino unos pocos, sino en la experiencia directa de la lucha de clases. Ahora veremos cómo fue que este criterio de clases se perdió o al menos cómo pasó al estado latente durante las siguientes décadas. La tanda de presos comunistas deportados a las Islas Marías en 1934 fue una de las últimas. Mientras revuelta se hallaba ahí, se desarrolló la campaña electoral en la que Lázaro Cárdenas contendía como candidato del Partido Oficial. Para entonces, Ortiz Rubio había renunciado a la presidencia y la persecución de los comunistas empezaba a amainar. Así que el Partido Comunista pudo participar en esas elecciones postulando como candidato opositor a su secretario general Hernán Laborde. En esa época, el partido aún tenía la costumbre de caracterizar como fascista a todos sus adversarios, incluyendo al candidato oficial, Cárdenas, lo que dejaba el término fascista casi privado de contenido. En julio, Cárdenas fue elegido presidente y en diciembre tomó posesión del cargo. Esto marcó el final de la persecución de la izquierda. Dos meses después, en febrero de 1935, al cabo de diez meses de prisión, Revuelta salió en libertad y volvió a establecerse en la Ciudad de México. Esa primavera escribió su primer folleto político, titulado Joven Trabajador Acá está el Camino, donde, siguiendo la línea del PCM, insistía en llamar fascista a Cárdenas. En este punto, el PCM llevaba muchos años sin celebrar un congreso que le permitiera a los militantes elegir a sus dirigentes el Comité Central mismo decidía quién entraba y quién salía eh, de, de, del organismo mismo. Así, cuando se, se anunció que en agosto de 1935 se celebraría en Moscú el séptimo Congreso de la Internacional Comunista, fue el Comité Central quien eligió la delegación que representaría al PCM. Dado que también iba a celebrarse un Congreso Comunista Juvenil, se decidió incluir a un joven en la delegación y el elegido fue José Revueltas. Los otros miembros de la delegación eran, además del secretario general Laborde, los obreros Miguel Ángel Velasco y Alberto Lumbreras. En Moscú se sumaron a la delegación mexicana dos cuadros que ya estaban ahí estudiando en la Escuela de Cuadros Lenin: Ambrosio González, que entonces era eh, un amigo particularmente próximo de revueltas, y Evelio Vadillo, con quien revueltas había estado preso en las Islas Marías. Ese agosto llegó también a la URSS Vicente Lombardo Toledano quien, sin ser miembro del Partido Comunista, había sido invitado a presenciar el séptimo congreso. En Moscú, José vio de cerca a líderes a los que el culto a la personalidad había elevado a la calidad de leyendas: el mariscal Budoni, Nadezhda Krupskaya, Elena Stasova, Klement Boroshilov y, desde luego, Stalin. También convivió con algunos de los líderes del movimiento comunista internacional, como Dimitrov. Palmiro Togliatti y La Pasionaria. Como he contado en otras partes, fue en aquel séptimo congreso donde la Comintern aprobó la estrategia del llamado Frente Popular. Ahora, en vez de prohibírsele a los partidos comunistas que colaboraran en absoluto con otras corrientes socialistas, se les exigía que establecieran alianzas políticas de largo plazo no solo con los socialistas, sino también con la burguesía supuestamente progresista. En los países capitalistas adelantados, el fin de estas alianzas sería proteger a la democracia burguesa de la amenaza fascista y en los más atrasados, como México, impulsar el desarrollo de esa misma democracia burguesa hasta que alcanzara todo su potencial histórico. Al joven marxista mexicano, que estaba entonces por cumplir los 21 años y estaba acostumbrado a las definiciones más simplistas y nunca había participado en discusiones políticas de alto nivel, los debates de aquel séptimo Congreso de la Comintern le impresionaron vivamente. Por primera vez se encontraba ante un mundo ideológico lleno de sutilezas y argumentos inesperados que parecía reflejar científicamente la complejidad del mundo. Ahora, los héroes de la Revolución Mundial le demostraban, citando a Marx y a Lenin, que para defender los intereses de la clase trabajadora había que apoyar a la burguesía. Con esa lógica, la delegación mexicana reconsideró su propia actuación y redactó una carta al Partido Comunista de México. Ahora, la consigna era apoyar la política democrática y nacionalista del presidente Cárdenas, el mismo al que poco antes caracterizaban de fascista. El PCM ya no solo debía combatir al partido, ya no solo no debía combatir al partido oficial, sino que debía hacer lo posible por unirse a él, pues era la encarnación mexicana del Frente Popular. Todos los miembros de la delegación firmaron la carta, excepto Evelio Vadillo. Aunque entonces nadie lo supiera. Vadillo había sido arrestado en Moscú e igual que otros miles de comunistas extranjeros, fue deportado a un campo de trabajo acusado de toda clase de crímenes y desviaciones fantasiosas. Eh, Hallándose en Moscú, en el mes de septiembre, José se enteró por un periódico de que en México había muerto su hermano, el pintor Fermín Revueltas. Finalmente, tras cinco meses en la URSS y un breve paso por París, en noviembre, José regresó a México. Para entonces, había arraigado en su conciencia la idea de que su partido entendía y defendía los intereses históricos de la clase obrera, es decir, que era su vanguardia. Serían necesarias muchas experiencias traumáticas para hacerle cuestionar esta certeza. También se había convencido de que el interés histórico de la clase obrera en México no era tomar el poder, sino apoyar la revolución democrático-burguesa en curso. Cuyos fines eran modernizar la propiedad agraria y conseguir la independencia nacional, pero no más. Solo cuando los fines de esta revolución democrático-burguesa se hubieran conseguido a cabalidad, podría empezar a pensarse en una revolución obrera. Mientras tanto, había que apoyar al gobierno mexicano, representante del ala progresista de la burguesía, pues ahora los intereses eh, de esta coincidían con los de todo el pueblo. Lleno de eh, orgullo por su recién adquirida sofisticación teórica, el joven militante consiguió trabajo como profesor de derecho laboral en la Secundaria Nocturna para Obreros, número 9, de la Ciudad de México. En febrero de 1936, como ya he contado en otras partes, el Partido Comunista participó en la fundación de la Confederación de Trabajadores de México, o CTM, la Gran Confederación Obrera destinada a apoyar el proyecto cardenista. Al poco tiempo, el partido comisionó a revueltas para que se entrevistara con Francisco Mujica, que entonces era secretario de Comunicaciones y Transportes, y le pidiera facilidades de transporte para sus organizadores sindicales. O sea, básicamente que les dejara eh, viajar gratis eh, por el sistema ferroviario. Después de todo, el gobierno cardenista se apoyaba en la organización popular y le convenía facilitarles el trabajo a los activistas. Sin embargo, como el propio Re Revueltas recordaría después con vergüenza, eh, lejos de tratar al secretario Mújica con respeto, lo trató con arrogancia y le echó en cara que hubiera dirigido el penal de las Islas Marías durante el maximato. Naturalmente, Mújica eh, eh, no tomó a bien esto y se negó a darle ningún trato preferencial a los comunistas. Para entonces, el fin de la persecución había hecho posible que los comunistas retomaran una vida eh, social normal. En octubre de 1936, poco antes de cumplir los 22 años, José asistió a un baile organizado por la Juventud Comunista y conoció ahí a una joven simpatizante llamada Olivia Peralta, con la que inició un romance. Mientras tanto, la línea del Frente Popular seguía dando sus frutos. En enero de 1937, los comunistas resolvieron disolver su propia organización juvenil eh, en la del Partido Oficial para dar lugar a la a las Juventudes Socialistas Unidas de México, organización que después se llamaría simplemente Confederación de Jóvenes Mexicanos. Ahí, Revueltas fue elegido secretario de Acción Obrera. Poco después, en marzo de 1937, la CTM celebró su cuarto consejo, donde estalló la crisis que también ya he contado en otras partes. En protesta contra las maniobras antidemocráticas de Fidel Velázquez, los sindicatos más influidos por el PCM, el ferrocarrilero y el minero metalúrgico abandonaron el Consejo y se reunieron por separado. Los líderes del Partido Comunista, Laborda y Campa, se dispusieron a dirigir la decisión de la CTM. Sin embargo, antes de que, la, de que esta decisión se consumara, Lombardo Toledano apeló al aparato comunista internacional y este obligó al PSM a cambiar de posición y a convencer a los sindicatos industriales de volver al redil de la CTM bajo la consigna de unidad a toda costa. El joven Revueltas participó en esa discusión como parte del ala conciliadora del partido, eh, que achacaba la crisis al supuesto sectarismo de Laborde y de Campa, que según él nunca debieron alentar la decisión de la CTM. Revueltas quedó convencido de que su crítica a Hernán Laborde sobre todo le había ganado la animadversión del secretario general. Fue en medio de esa crisis el 15 de mayo de 1937 cuando José Revueltas se casó con Olivia Peralta. Para entonces el joven activista distaba mucho de ser una zeta y más bien solía entregarse a la parranda junto con sus camaradas más próximos. En esto los cuadros jóvenes contrastaban con la borde y sobre todo con Valentín Campa, que era un abstemio militante. En septiembre de 1937 la, la comisión juvenil del PCM denunció ante el, ante el Comité Central los excesos alcohólicos de Revueltas, de Ambrosio González y de Enrique Ramírez y Ramírez. Y por esa razón, o con ese pretexto, la Borde lo retiró a los tres de la dirección de, la, de las Juventudes Socialistas Uni Unidas de México. Revueltas salió de ahí convencido de que su destitución había sido en realidad un castigo a sus críticas eh, eh, en, en torno al tema de la CTM. Para entonces, Revueltas había empezado a escribir literatura y en enero de 1938 publicó en una revista su primer cuento, titulado Foreign Club, un relato edificante de camaradería comunista en el contexto de una huelga de taxistas. Así empezó su carrera literaria. Aún así, su prioridad seguía siendo la militancia y ese junio, El Machete publicó su artículo Una ruta a la discusión. En él, Revueltas llamaba a la juventud obrera a ponerse al servicio del proyecto cardenista con la misma abnegación y celo que había puesto en la lucha clandestina contra el gobierno en el periodo anterior. A mediados de, del año, de 1937, Lombardo Toledano fundó el diario de la CTM, El Popular, que empleó como periodistas a muchos jóvenes de izquierda con buena pluma, entre ellos a Revueltas. Ese empleo de periodista le permitió dejar su, puest su puesto como maestro de secundaria. El 19 de septiembre de 1938, Olivia Peralta dio a luz a su primera hija, Andrea Revueltas. Poco después, ese 20 de noviembre, cuando José cumplía los 24 años, se estrenó como analista de la historia cuando publicó en La Voz de México, que era como había pasado a llamarse el órgano del Partido Comunista, un ensayo titulado "Algunos aspectos de la Revolución Mexicana". Allí presentaba un análisis en línea con la concepción etapista que el partido tenía entonces, según la cual la misión histórica del proletariado era ayudar a la burguesía a consolidar las conquistas democráticas de la Revolución Mexicana. Sin embargo, esta línea aún no había penetrado en la cabeza de todos los cuadros, y un camarada llamado José Alcorta publicó una crítica titulada Otros aspectos de la Revolución Mexicana, donde señalaba que revueltas estaba rescatando una doctrina menchevique. En respuesta, en enero de 1939, Revueltas publicó su réplica, discutiendo sobre la Revolución Mexicana, con lo que la polémica quedó zanjada. Ignoró quién era el tal José Alcorta o qué fue de él. Durante la segunda mitad de 1939, Revueltas realizó una larga gira de trabajo político por el oeste y el noroeste del país. A su paso por Guadalajara, bebió demasiado, dejó de asistir a una reunión que tenía programada y tuvo que enfrentar nuevas reprensiones disciplinarias. Además, perdió la maleta donde llevaba el original inédito de su primera novela, El Quebranto, de la que solo conservó la primera parte. A su regreso, se encontró con que un enviado de la Comintern, Vittorio Codovila, había llegado a México y había nombrado una comisión depuradora que estaba recabando entre los cuadros cualquier crítica que tuvieran contra la dirección de la Borde y Campa. Frente a la comisión, Codovila había puesto a Andrés García Salgado un militante que contaba con Laura de haber combatido junto con Sandino en los años 20 y después en la Guerra Civil Española. Además, era uno de los amigos más próximos de Revueltas. Este, que se consideraba una víctima del autoritarismo de la Borde y de Campa, se sumó con entusiasmo a la campaña por destituirlos. En ese contexto, redactó los documentos Las masas tienen derecho a un Partido Comunista y Caracterizando a la antigua dirección. En ellos, Revueltas les achacaba todos los excesos sectarios, reales o supuestos, en los que el PCM había incurrido entre 1928 y 1935, ignorando el hecho de que estos excesos habían sido un problema del, del movimiento comunista mundial. En efecto, eh, también los culpaba de haber alentado la decisión de la CTM en 1937. Y, eh, naturalmente, en marzo de 1940, un congreso extraordinario convocado precisamente para, para eso, del Partido Comunista, acusó a Laborde y a Campa de haber conducido al partido por un curso sectario oportunista y los expulsó. En su reemplazo fue electa una nueva dirección en torno a Dionisio Encina. Pese a que Revueltas percibió esto como una victoria y una reivindicación de sus propias opiniones, en los siguientes meses cayó en un periodo de depresión y su crisis alcohólica se agravó. Ese verano, mientras su partido participaba en las elecciones apoyando a Manuel Ávila Camacho, Revueltas fue arrestado dos veces, pero no por su actividad política, sino por riñas de cantina. Aunque en agosto cubrió el asesinato de Trotsky para El Popular con la línea stalinista oficial, que atribuía el asesinato a un trotskista desencantado, sabía muy bien que el crimen era obra de su propio movimiento y en privado solía decir que él mismo terminaría fusilado aunque no tanto por sus posiciones políticas como por los excesos de su vida privada. Poco después, estuvo a punto de separarse de su esposa Olivia, que tenía que cuidar sin mucha ayuda a su hijita de dos años. Además, ese año murieron dos de sus hermanos mayores, en junio Luz y en octubre Silvestre, quien para entonces había llegado a ser una de las mayores influencias intelectuales de José y el compositor más importante de México. Con todo, su crisis depresiva no fue del todo estéril, pues en ese periodo fue cuando José terminó su primera novela, Los muros de agua. Basándose en su propia experiencia, en esta novela narraba las desventuras de cinco militantes comunistas en las Islas Marías. Como no consiguió editores, a principios de 1941, su esposa Olivia tuvo que financiar la primera edición. Al mismo tiempo, la parte rescatada de su novela El Quebranto apareció en la revista Taller que dirigían los poetas Efraín Huerta y Octavio Paz. En esa época ambos trabajaban con Revueltas en El Popular, y Huerta incluso se había sumado al Partido Comunista, de manera que era muy cercano a Revueltas. Ese año, José y Olivia tuvieron su segundo hijo, al que llamaron Fermín como su famoso tío. Durante la primera mitad de 1942, Revueltas escribió el que sería su segundo libro, la novela experimental El Luto Humano. En ella, un soldado villista roba un puñado de joyas de una hacienda para luego enfrentar la cerrazón social en la capital. Al terminar el manuscrito, Revuelta se lo dedicó a su mejor amigo, Andrés García Salgado, entonces uno de los líderes más influyentes del PCM. Para entonces, Revuelta se había integrado al entorno político de Vicente Lombardo Toledano, cuya influencia y prestigio intelectual llegaba en esa época a su punto más alto. Así, en diciembre de 1942, Revueltas publicó en la revista Futuro, que dirigía el propio Lombardo, un ensayo muy elogioso titulado Lombardo Toledano, nombre de un tiempo, que francamente raya en el servilismo. El 15 de enero de 1943, la editorial neoyorquina Farrar y Reinhardt anunció que había seleccionado el manuscrito de El Luto Humano como ganador de su concurso de ficción latinoamericana. Esto llevó a que la novela fuera inmediatamente reconocida en México con un premio nacional simbólico, marcando el inicio de la fama de Revueltas como escritor. A la ceremonia de premiación acudió la flor florinata de la izquierda intelectual, incluyendo al poeta Pablo Neruda, que entonces vivía en México como cónsul general de Chile. Fue esa primavera, cuando, como reportero de El Popular, Revueltas viajó al poblado michoacano de Paricutín para cubrir los efectos que tuvo el inesperado surgimiento de un volcán que dio origen a su crónica, Visión del Paricutín. Mientras tanto, la Segunda Guerra Mundial asolaba el mundo. En mayo de 1943, como un gesto de, am de amistad para con sus aliados Churchill y Roosevelt, Stalin decidió disolver la Internacional Comunista, sin molestarse siquiera en convocar un Congreso para que ratificara su decisión. Aunque para entonces ya la internacional solo tenía una importancia simbólica, esta no era poca. Su disolución formal hizo que el Partido Comunista de México dejara de ser la sección nacional del partido de Lenin para convertirse en un partido más. Así pues, a los seguidores de la política stalinista les sería posible en adelante buscar opciones organizativas distintas, cosa que pronto tendría importancia directa en la vida de revueltas. Para entonces, como hemos dicho, Muchos intelectuales del PCM trabajaban como periodistas en El Popular y veían en Lombardo Toledano no solo a su jefe, sino también a su maestro. La mayoría, incluyendo a Revueltas, militaban en la célula de los periodistas del PCM, llamada José Carlos Mariátegui. Aunque algunos miembros de este grupo formaban parte del comité central del partido, su lealtad a Lombardo los ponía en un curso de colisión con la dirección del rígido Dionisio Encina, que no sabía lidiar con el disenso, salvo expulsando a sus exponentes. Pero antes de que esta crisis estallara, a mediados de 1943, cuando El Luto Humano estaba por publicarse, Andrés García Salgado, a quien ya nos hemos referido, y Ángel Olivo decidieron aceptar una invitación que les hacía el presidente Ávila Camacho a que formaran su propia central sindical auspiciada por el gobierno. Los dos líderes aceptaron la invitación sin preocuparse de consultarlo con encina por lo que inmediatamente fueron expulsados del PCM. Ya fuera del partido, los dos constituyeron una corriente del sindicalismo oficial mexicano, que durante muchos años seguiría existiendo. Sin embargo, su ruptura con el comunismo significó un duro golpe personal para Revueltas, que inmediatamente decidió retirar de su novela La Dedicatoria a García Salgado. En octubre de 1943, Dionisio Encina hizo al Comité Central expulsar a los periodistas eh, pro-Lombardo que formaban parte de él: Enrique Ramírez y Ramírez y el peruano Genaro Carnero Checa. La célula Mariátegui pasó entonces una resolución desconociendo la expulsión de sus líderes, por lo que el 27 de noviembre de 1943, Encina la hizo expulsar en bloque. Así, junto con revueltas, salieron del Partido Comunista. Luis Torres Ordóñez, José Alvarado, Rodolfo Dorantes, Efraín Huerta y Vicente Fuentes Díaz, entre otros. A ellos se sumó el grabador Leopoldo Méndez, que no formaba parte de su célula, pero sí compartía sus ideas. Efraín Huerta comentó en broma que el partido había expulsado a todos los militantes que sabían leer. Muchos biógrafos superficiales de revueltas ven en aquella ruptura un acto de rebeldía contra el estalinismo de parte suya. Esto es un anacronismo. Si bien los expulsados rechazaban la supuesta infalibilidad del aparato del PCM y de Dionisio Encina en particular, no por eso rechazaban en modo alguno ni la estrategia social del estalinismo, ni su tradición ideológica, ni menos el culto a la personalidad de Stalin. Simplemente abandonaban una interpretación rígida del estalinismo, la del PCM, por otra, más adecuada, según ellos, que era la de Lombardo Toledano. En ese momento, todos los, todos los integrantes del grupo expulsado se consideraban orgullosos stalinistas y la mayoría seguiría haciéndolo durante el resto de su vida. A los pocos días de su expulsión del PCM, Revueltas, que acababa de cumplir los 29 años, emprendió un viaje a Perú para cubrir como periodista el viaje de una expedición de científicos mexicanos que iban a Sudamérica para observar un eclipse solar. El viaje le tomaría dos meses. Y fue en ese lapso cuando eh, recibió el año de 1944. A su regreso a México en febrero de 1944, se encontró con que los camaradas que habían sido expulsados del partido junto con él, lejos de disolverse, habían fundado un grupo propio al que llamaron Grupo Marxista El Insurgente. También habían empezado a publicar un boletín al que titularon El Partido. Desde luego, Revuelta se integró inmediatamente a este grupo y aceptó la tarea de dirigir su boletín. El grupo El Insurgente sería su organización durante los siguientes cuatro años y medio. Aunque el PCM tachó a los expulsados de traidores y se negó a colaborar con ellos, el ostracismo que sufrieron en el medio ambiente de la izquierda mexicana no fue tan grave como el que habían sufrido en su momento Campa y Laborde. Como la Internacional Comunista había sido disuelta, su salida del PCM no implicaba una ruptura con la línea internacional del estalinismo, ni tampoco eh, roce alguno con los comunistas extranjeros, como los que Revueltas trató en Perú. Tampoco afectó sus relaciones con militantes extranjeros que habían pasado por México, como Vittorio Vidali, que era muy amigo suyo, y Pablo Neruda, que se mantuvieron en el círculo de sus amigos políticos. En ese año de 1944, Revueltas publicó su primer volumen de cuentos, titulado Dios en la Tierra. Para entonces había empezado la llamada época de oro del cine mexicano, y Revueltas participó en ella escribiendo adaptaciones y guiones, lo que sería su principal fuente de ingresos en los siguientes años, empezando con la adaptación del cuento El Mexicano de Jack London, que dirigió como película Agustín P. Delgado. En 1945, Olivia dio a luz a su tercer hijo, al que llamaron Pablo José, Pablo por Neruda y José por su padre. Ese año, Revueltas participó en la fundación del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, al lado del fotógrafo Gabriel Figueroa y los actores Jorge Negrete y Mario Moreno Cantinflas. Este sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica había surgido como alternativa democrática. Al sindicato setemista eh, del cine que existía desde antes. A mediados de ese año, 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Lombardo Toledano convocó al PCM y las demás corrientes estalinistas a que se unieran en una Liga Socialista Mexicana, cuyos fines serían principalmente culturales. Desde luego, el grupo El Insurgente de Revueltas participó con entusiasmo en esta Liga Socialista. Originalmente, el PCM también aceptó y estuvo a punto de disolverse en esa liga socialista, pues pasaba por una fase particularmente eh, conciliadora que después sería conocida como brauderismo. Sin embargo, el fin de la Segunda Guerra Mundial y el principio de la Guerra Fría cerró a los comunistas las posibilidades de una colaboración simultánea con la URSS y con sus propias sociedades capitalistas, forzándolos a endurecerse de nuevo. Así, el PCM. Decidió retirarse de la Liga Socialista de Lombardo, privándola con ella de su razón de ser. Cuando ésta se disolvió, el insurgente recobró su eh, existencia independiente, pero su, decidió cambiar su nombre de Grupo Marxista a Grupo Cultural El Insurgente. Al igual que todo el resto de la izquierda estalinista mexicana, en las elecciones de 1946, esta organización apoyó con entusiasmo la candidatura de Miguel Alemán a quien Lombardo había llamado el cachorro de la revolución, así como la reorganización del partido oficial, que pasó a llamarse revolucionario institucional o PRI. Poco después de la toma de posesión de Alemán, Lombardo Toledano volvió a convocar a las corrientes que él consideraba marxistas a colaborar, aunque ya no en una organización, sino en una especie de coloquio. Así, en enero de 1947, se reunió en el Palacio de Bellas Artes la llamada Mesa Redonda de los Marxistas Mexicanos, con la participación de las organizaciones e individuos que el Lombardo había designado. José Revueltas participó como parte de la delegación de El Insurgente y en su ponencia dejó clara la posición política que él y su grupo tenían entonces. Como todos los demás invitados, pensaba que la misión histórica de los marxistas no era preparar a la clase obrera para derrocar el capitalismo y establecer su propio dominio de clase, sino apoyar al gobierno de Miguel Alemán, por el que todos los presentes habían votado seis meses atrás, y así ayudarlo a avanzar en la consecución de los fines democrático-burgueses. Pero fue él, Revueltas, quien llevó esta lógica hasta sus últimas consecuencias lógicas. Después de repetir sus desmedidos elogios a Lombardo, afirmó que, en las condiciones presentes, la clase obrera no solo debía conformarse con los fines de la democracia burguesa, Sino también aceptar la dirección política de la burguesía en la lucha por esos fines. Concretamente, esto quería decir que no sólo no debía enfrentarse al gobierno para derrocarlo, sino ni siquiera para presionarlo en el sentido de expropiar a más y más empresas de propiedad extranjera, como había propuesto Valentín Campa en su intervención. A revueltas, esto le parecía una proposición descabellada de la izquierda sectaria, que según afirmó, confundía las tareas del proletariado en su lucha por la dirección de la revolución democrático-burguesa con las tareas del proletariado en la lucha por una revolución socialista. Dos etapas que, según él, debían mantenerse claramente separadas. En esa misma mesa redonda, Lombardo anunció que se disponía a fundar un nuevo partido político, no para competir con el PCM por el manto del partido marxista de vanguardia, sino para darle a las masas populares de todas las clases y todas las corrientes, un instrumento de organización que les permitiera apoyar al régimen desde la izquierda, asegurándose de que mantuviera su curso democrático y nacionalista. A Revueltas, como al resto del grupo del insurgente, esta le pareció una gran idea. Poco de, después de aquella eh, mesa redonda, Revueltas empezó a colaborar en proyectos teatrales con el director Ignacio Retes. A través de él conoció a su hermana, María Teresa, que entonces tenía 21 años e inició un romance con ella. Esto lo llevó a separarse de su esposa Olivia y de sus tres hijos, aunque sin romper del todo su relación con ellos. Mientras el escritor iniciaba su idilio con María Teresa Retes, malas noticias se gestaban en el ambiente sindical. Con la bendición de Lombardo, Fernando Amilpa había heredado la Secretaría General de la CTM, pero una vez en el cargo, decidió hacer lo posible por impedir la organización del nuevo partido lombardista y expulsó a todos los líderes que insistieran en participar en ella, incluyendo al propio Lombardo Toledán. Así, el maestro se vio excluido de la confederación que él mismo había fundado diez años atrás. Para entonces, Revueltas había empezado a colaborar con los directores Roberto Gabaldón y Tito Davison, una colaboración que en los siguientes años produciría una serie de películas bastante exitosas e incluso le valdría un premio a Ariel. Entre las películas en las que participó como guionista, hay varias joyas de la época de oro del cine mexicano, como La Otra, con Dolores del Río, y La Diosa Arrodillada, con María Félix, almas, almas, ambas dirigidas por Gabaldón. Mientras tanto, a pesar de haber sido expulsados de la CTM, Lombardo y sus discípulos seguían organizando su partido, y en junio de 1948, después de un año y medio de preparativos, este finalmente estuvo listo. Entonces se llamó el llamado Partido Popular. Desde luego, el círculo cultural El Insurgente, con todo y revueltas, se disolvió para integrarse al nuevo partido con todo entusiasmo. La única excepción fue el poeta Efraín Huerta, que por alguna razón pre prefirió mantenerse al margen. La verdad no sé por qué fue esto, y si alguien sabe, eh, ojalá me lo pudiera decir. En este punto... Lombardo aún contaba con el apoyo de los grandes sindicatos de industria, el ferrocarrilero, el minero y el petrolero, que dirigían militantes de izquierdas salidos de la base. Pero el régimen priista no iba a tolerar que esas poderosas organizaciones sirvieran a una política que no fuera la suya. Así que en octubre de 1948 tuvo lugar el llamado charrazo en el sindicato ferrocarrilero, que ya he narrado en otros lados, y que marcó el principio de la sujeción estatal de los grandes sindicatos. Y la consecuente marginación de, la, de los partidos de izquierda del movimiento obrero. No olvidemos que el gobierno que mandó ocupar las instalaciones del sindicato ferrocarrilero para imponer un líder servil mientras hacía arrestar a los dirigentes electos era el mismo con el que, según la concepción de Lombardo y de revueltas, la clase obrera debía compartir la dirección de la supuesta revolución democrática en curso. Pero con cada nuevo charrazo, la noción de que el gobierno capitalista mexicano constituía una especie de aliado progresista de la clase obrera, se hacía más y más inverosímil. En junio de 1949 se celebraron elecciones legislativas en todo México y el flamante Partido Popular, o PP, se estrenó en la arena electoral postulando a varios candidatos a diputados federales, entre ellos a José Revueltas, que no había cumplido aún los 35 años. Sin embargo, contando con el grueso de los sindicatos, a los que había sometido por la voluntad o por la fuerza, el aparato priista pudo cerrarle el paso a este nuevo partido de izquierda y ni revueltas ni ningún otro de sus candidatos resultaron electos. Para Lombardo y sus partidarios, esto fue una catástrofe e inmediatamente produjo su primera crisis interna. Mientras Lombardo perseguía maniobras cuestionables para que su partido conservara, aunque fuera un curul, Narciso Basols, Diego Rivera y otras personalidades fundadoras abandonaron el PP para buscar alternativas más radicales. En cambio, los intelectuales que venían del grupo El Insurgente, entre ellos Revueltas, se mantuvieron fieles a Lombardo, y de hecho, en ausencia de Narciso Basols y de Diego Rivera, Enrique Ramírez y Ramírez se convirtió en su principal lugarteniente. Precisamente en los días que siguieron a aquellas elecciones, mientras se desarrollaba la crisis interna del PP, el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica renovó su dirección y Revueltas, que acababa de perder una elección para diputado, fue en cambio electo secretario general de su sección de guionistas y adaptadores. Fue el primer puesto sindical pagado que tuvo en su vida y, aunque no lo supiera, sería el último. Junto con su trabajo como guionista y adaptador, este puesto le permitió cierto desahogo económico que pudo compartir tanto con su esposa y sus hijos como con su eh, nueva compañera, María Teresa Retes. Aquel otoño de 1948, mientras, perdón, 1949, mientras eso ocurría en México, del otro lado del mundo, en China, las fuerzas de Mao Zedong tomaron el poder. En el proceso, para consolidar su programa de modernización agraria e independencia nacional, Mao había tenido que expropiar las grandes propiedades productivas tanto de las empresas extranjeras como de sus subsidiarias nacionales. Y al conseguir la victoria militar, había establecido un Estado nuevo, comprometido con esas nuevas formas colectivizadas de propiedad. Así, las relaciones de producción de una sociedad de 400 millones de personas cambiaron en cuestión de meses, en la revolución social más grande que ha habido en la historia humana. Ese mismo noviembre, Lombardo Toledano, que se encontraba en Moscú, pudo visitar la recién fundada República Popular China y pudo ver aquella revolución con sus propios ojos. Sin embargo, ni él, ni Revueltas, ni nadie en su partido captó la significación de estos hechos. Por primera vez desde la Revolución Rusa de 1917, quedaba demostrado que, incluso en un país atrasado, agrario y dependiente, los fines de la famosa Revolución Democrático-Burguesa no solo no estaban separados de los fines de la Revolución Socialista, como enseñaba la teoría pseudo marxista de las etapas, sino que para triunfar tenía necesariamente que combinarse en la práctica real. Esto precisamente es lo que había tenido que hacer Mao, contradiciendo la teoría stalinista de las etapas que él mismo defendía. Sin embargo, esta lección gigantesca, como la sociedad china misma, le pasó desapercibida a toda la izquierda stalinista mexicana, incluyendo a revueltas, que en esa época tenía otras preocupaciones. Por los mismos días en que tenía lugar la Revolución China, la editorial Stilo publicó su novela Los Días Terrenales y una compañía teatral empezó a preparar la puesta en escena de su obra El Cuadrante de la Soledad, dirigida por su, digamos, cuñado Ignacio Retes y con escenografía diseñada nada menos que por Diego Rivera. Así, siendo secretario general de su sección sindical, miembro de la dirección del PP, guionista exitoso y escritor respetado, el año 1949 marcó la culminación de sus éxitos profesionales. Seguramente pensaba que los tiempos de la rebeldía, la persecución, el hambre y la cárcel habían quedado ya de atrás. En su nueva novela, Revueltas reflexionaba sobre el ambiente de militancia de su juventud en el movimiento comunista clandestino desde el punto de vista de dos protagonistas un intelectual y un militante proletario. Mirando aquella época de sacrificios y de entrega total a la causa desde su presente respetable y sosegado, Revueltas miraba con distancia crítica su propio fanatismo y pudo entregarse al libre juego de las especulaciones filosóficas. En particular, se burló amargamente del ingenuo optimismo que los militantes compartían o fingían compartir, contrastándolo con las oscuras reflexiones de su fuero interno. Seguramente, Revueltas creyó que su entorno presente aceptaría bien, aceptaría bien esta crítica de su propia ingenuidad juvenil. Después de todo, poco o nada tenía en común la vida de quienes lo rodeaban con las condiciones de abnegación que describía. Pero, como veremos en la próxima sesión, se equivocó. El estalinismo seguía necesitando un ambiente cultural acrítico. Sustentado en la retórica cada vez más hueca del inminente final feliz de la historia, no solo en los países donde gobernaba, sino en todo el mundo, que, eh, sino en todo el movimiento que dirigía a nivel mundial. Y Revueltas estaba a punto de convertirse en la siguiente víctima de esa necesidad. Con el escándalo en torno a los días terrenales. Hasta ese punto, su evolución política había seguido una trayectoria constante y orgánica hacia la derecha hacia la conciliación con el Estado y la sociedad capitalistas. Como parte de la corriente encabezada por Enrique Ramírez y Ramírez, había pasado del PCM clandestino de los años 30 al PCM Frente Populista y de ahí directamente al lombardismo. Sin embargo, mientras el resto de la tendencia continuaba una evolución que la llevaría al partido oficial, Revueltas ya no seguiría a sus compañeros en ese último paso y en cambio daría una vuelta en redondo hacia la izquierda. Durante la siguiente década, su crisis personal coincidiría con la crisis del movimiento comunista mundial para producir un punto de inflexión en su trayectoria, llevándolo primero de vuelta al Partido Comunista y después a otros proyectos más radicales. Pero ese es el tema de la siguiente sesión. Entonces, los invito a que la, que la vean el próximo martes a las nueve de la noche. De aquí entonces, como saben, tenemos eh, el jueves una transmisión de, sobre la novela Dune con nuestro compañero el escritor Zárate y el, después la Feria del Libro en Iztapalapa, incluyendo la presentación del libro de mi libro, Primo Tapia, eh, Romance y Vida, con el monero Rapé, y conmigo, este, en la macro plaza de Iztapalapa. Nos vemos allá, quien, quien quiera venir a saludarme, como parte de la Feria del Libro del Zócalo, cerca de ti, ahora en la Alcaldía de Iztapalapa. Gracias, Oscar de Pablo, por esos interesantes cursos de historia. Y dice Gerardo Álvarez que nos dona 100 pesos. Mil gracias, Gerardo. Anne En la Escuela de Cuadros Políticos, en lo que fue el PPS en 1987, en la Corriente Juvenil, en donde tuve la grandiosa oportunidad de cursar, este es el uno de los temas más importantes que es de estudiar. Raúl Anzunza. Las historias de nuestra izquierda en América Latina. Gracias por su lección. Saludos desde El Salvador. Ah, saludos para allá. Adán Hernández, el que sabe de historia sabe a dónde está parado y el que no, solo está navegando como un barco sin brújula. Correcto. Gabriel Verduzco, saludos desde Saltillo. ¿Cuándo aparece Don Gilberto Rincón Gallardo? Eh, pues no, todavía como, como saben, Rincón Gallardo. Eh, fue un personaje que, que seguía activo y vivo hasta hace muy poco, entonces todavía eh, estamos hablando de otra época, ¿no? Eh. Saludos, maestro de Chilpancingo Guerrero. Saludos hasta allá, Clones 09. Cora Cabañas, saludos, Oscar, querida brigada y compas. Aquí en, el curso, aquí en mi curso de historia favorito. Mil gracias, Cora Cabañas. Muchos saludos. Saludos desde Iztapalapa. Gracias por la clase, maestro, dice ABC. Saludos, ojalá nos podamos ver ya que estamos en Iztapalapa eh, este, este sábado a las 4 de la tarde. Abril Magana dice: Muy interesante tu plática e historias. Saludos desde Los Ángeles. Ah, pues saludos hasta allá. Saludos desde Tepic, Mayá y México. Dice Andrómeda Gacor. Felipe Bravo, gracias, Oscar, feliz noche. Gracias a, a ti, Felipe. Abril Magana, la historia de la izquierda en México deja un lugar muy triste a la izquierda de Jalisco en la, en la historia. Pues sí, no tanto. Eh, ya ven que en Jalisco, como, como vimos, tuvo lugar, por ejemplo, el proyecto sindical de Siqueiros en los años, eh, finales de los años veinte, entre otras muchas cosas y muchas páginas verdaderamente heroicas eh, del, del movimiento obrero y, y popular en ese, en ese estado. Saludos desde la hermosa República de Tláhuac. Guillermo Bonilla Bernal, pronto vamos a estar en Tláhuac en una feria del libro también como parte de esta eh, feria del Zócalo cerca de ti. Vamos a estar precisamente en Tláhuac en vivo y ojalá nos podamos ver. Después vamos a estar en Xochimilco eh, y para terminar el año en la feria que ya hemos tenido otras veces en la Alameda. Entonces estén pendientes. Bueno, pues muchas gracias por haber, por haber participado en esta sesión. La próxima semana, el martes a las nueve de la noche, continuamos con la vida de José Revueltas. Eh, lo, que di, lo que dije esta vez servirá para, para entender el tamaño de la hazaña intelectual que sirvió, que, que significó para Revueltas eh, recuperar su radicalismo juvenil. Eh, y pues les recuerdo que puede oírse en formato podcast este curso desde su primera sesión en las plataformas Spotify, Anchor, Breaker, Google, Podcast, Casts, eh, en audio, no, eh, por, si, por si quieren ustedes oírlo mientras hacen el quehacer, hacen ejercicio, manejan, viajan en pecero o en metro, etcétera. Y les recuerdo que empezamos la Feria del Libro de Iztapalapa el próximo en la macroplaza de Iztapalapa, el, el próximo 11 de noviembre, del 11 al 16 de noviembre, vamos a estar ahí en la, la los libros están abiertos desde las 11 a las 8 de la noche, de las 11 de la mañana a las 8 de la noche y vamos a tener presentaciones, conferencias, charlas, incluida la presentación del libro Primo Tapia, Romance y Vida, que eh, ilustró el gran monero Rapé y que va a estar junto conmigo presentando el libro para quien quiera irnos a saludar. Nos vemos ahí, cuídense mucho, hasta la próxima. ¿Qué tal? Eh, somos la Brigada para Leer en Libertad, somos una C sin fines de lucro. Y para poder seguir haciendo este tipo de videos, de charlas, necesitamos que le des un like y que las compartas. Pero si quieres ayudarnos aún más, te pediríamos que te suscribieras a este canal, ya que para ti es gratuito, pero sin embargo, para nosotros significa nuestra supervivencia. Además, puedes seguirte en todas nuestras redes, eh, las actividades que vamos a tener y descargar más de 200 libros eh, de manera gratuita y además ver los, todos los videos que hemos hecho en los últimos 11 años. Muchas gracias.